Hola, ¿cómo están, amigos? Buenos días, bienvenidos a otra edición de Econatural. Hoy llegamos hasta Santa Rosa de Calchines, provincia de Santa Fe. Vamos a hacer un relevamiento previo a lo que va a ser la fiesta de la variada que se va a realizar acá el 6 y 7 de octubre. Bueno, ya es la segunda pesca que se va a hacer, el segundo concurso que se va a hacer aquí en Santa Rosa de Calchines. Hemos estado también en el primer torneo que se realizó el año pasado, con un éxito total, muy buena pesca, muy buenas capturas, muchos participantes. Así que bueno, hoy vamos a hacer el relevamiento previo para lo que va a ser el 6 y 7 de octubre, la fiesta de la pesca variada que se va a realizar aquí en Santa Rosa de Calchines. Todo esto lo vamos a vivir en otra edición de Econatural. Llegamos a la zona de pesca. Estas van a ser las canchas, ¿no es cierto, Jorge? Sí. Del sí, concurso. Sí. Bueno, estamos con Jorge, guía hoy de bueno, nuestra excursión sí. de pesca. Parte de la comisión. Parte también. De la comisión Vamos también. Fiscal. Bueno, muy buen moncholo aparentemente, sí. O amarillo. Parece moncholo, che. Pero muy buen pique el primero de la mañana y excelente moncholo. Muy lindo, bicho. Bien panzón, mirá. Qué lindo, moncho. Espectacular. Hermoso, moncho. Muy bien. Marcelo, muy ¿cómo bien. Arrancaste? Por de 10. Favor. No alcanzamos a tirar, che. No nos dejó mojar. No nos dejó mojar. Ni yo pude encarnar todavía. A ver, pasarlo para acá, vamos a hacer una foto. Y bueno, vamos a aclarar. Estamos con otros medios, colegas también, haciendo este relevamiento general previo al concurso que va a ser 6 y 7 de octubre, ¿no es así? Sí, 6 y 7 de octubre. Bueno. Y hoy, bueno, es una jornada de relevamiento para cuatro medios, más o menos, como para la gente que está invitada, para promocionar de prensa, la fiesta. Y promocionar la fiesta. Así que la verdad que y arrancamos el día. Arrancamos muy bien, un excelente día. Bueno, me tocó a mí, Marcelo. Vos arrancaste muy bien, ahora sigo yo. Vamos a ver qué pasa. Con un amarillito, aparentemente. Un lindo amarillito. Otra especie que entra dentro de las seis del concurso. Así que bueno, ese es pequeño. Así que creo que lo vamos a devolver. Va a ser devuelto, sí. Va a ser devuelto, sí. Como corresponde. Muy bien clavado. Bueno, a la agüita. Bueno, arrancamos bien la mañana, ¿eh? Sí, sí. Todavía no llegaron los otros medios, pero bueno, tenemos varios colegas que también van a participar de este relevamiento. Y al mediodía nos vamos a encontrar y vamos a ver quién pescó más, ¿eh? De las 4 o 5 embarcaciones que vamos a estar aquí haciendo este relevamiento. Pero realmente un día espectacular en Santa Rosa de Calchines. Seguimos y vamos a ver si les podemos mostrar la variada excelente que hay aquí en Santa Rosa. Bueno, Marcelo, ah, otro muy buen pique, ¿eh? Muy buen pique hasta ahora. Otro amarillo, un poquito más grande que el que sacamos antes. Marianito. Lindo, sí, señor. Muy buen pique, ¿eh? Hay pique. Sí, por lo menos hay buen pique. Sí, sí. Marcelo, está filoso, ¿eh? Sí. Amarillo parece ahora. Es amarillo. Bien, arriba. Lindo amarillo, che. Bien gordito. Muy bien. Bueno, por ahora amarillo y moncholo. Lindo amarillito. Tuvimos pique de boga, pero bueno, no se concretó. Pero ya cuando caliente el sol, seguramente vamos a sacar alguna para mostrar también. Dentro de las especies permitidas para el concurso. Bueno,
arrancó ahora. Parece lindo, ¿eh? Lindo. Se dobla lindo la cañita. Y hermoso, marico. Bueno, Jorge, se hizo rogar, pero valió la pena. Valió la pena, valió la pena. Qué lindo amarillo. Lindo amarillo. Espectacular. Por lo menos hay pique. Hay pique, sí, sí. Sí, sí, la verdad que... Bueno, esta es la segunda parada ya y bueno, ya obtuvimos tres. Un moncholo amarillo y tuvimos pique de boga. Acá, sí. Bueno, ya dos amarillos. Estamos esperando, pique bueno. Más o menos de 7-8 piezas, pero bueno, las otras se devolvieron. Claro, seguro. Sí. Y bueno, es así, hay que probar un rato hasta que se corta el pique, moverse. Moverse. Segundo torneo de pesca variada en Santa Rosa de Calchines. Agenda esta fecha. 6 y 7 de octubre. Organiza Gobierno Comunal de Santa Rosa de Calchines. Club Náutico Calchines. Auspicia Senador Ricardo Kaufmann. Sausalito, barrio agreste, un lugar pensado para disfrutar y conectar con nuestros sentidos y emociones. A 133 kilómetros de la ciudad de Santa Fe y a 15 kilómetros de San Javier, emplazado en una isla donde la naturaleza intacta invita a ser compartida. El Sausalito es un predio de 115 hectáreas, conformado por 88 exclusivos lotes, todos a la vera del río y con subdivisiones ideales para que disfrute de la naturaleza en su máxima expresión. Ofrecemos la opción de construir su cabaña lacustre, de gran calidad arquitectónica, elevada sobre pilotes, pudiendo disfrutar así de magníficas vistas panorámicas. El predio cuenta además con iluminación y seguridad en toda su extensión. Próximamente, el Sausalito expandirá sus servicios con nuevos lotes, distribuidos y pensados para lograr una verdadera experiencia de tranquilidad y contacto con la naturaleza. Escrituración inmediata y amplia financiación. Siendo el turismo hoy una prioridad, le ofrecemos esta gran oportunidad para invertir y para disfrutar. Parrilla, las mejores carnes asadas, miércoles de pescados y mariscos en Ruta 34, Sunchales, Santa Fe. Panificadora San Rafael, elaborando productos de panificación desde Rafaela para toda la región. Bueno, como verán, yo vine a filmar nomás. Tengo la caña en el agua, por supuesto, pero... Qué lindo, che. Otro lindo amarillo. Medianito. Sí. Pero da la medida, ¿eh? Da la medida, sí. 28 centímetros. 28 es la mínima. La mínima del amarillo. Del amarillo. Y la especie que va a ser pieza mayor va a sorteo, ¿no? Eso va a sorteo, sí. Va a sorteo y bueno, y se agrega... me comentaba si sí, la palometa. Una especie más que se llama, la palometa. La palometa. Pero esa no es por... Sin medida, sin o sea, medida, es por pieza. Por pieza. Por cantidad, claro, vamos a decir. Se va marcando en la planilla la cantidad que van sacando y claro, se devuelve todo. Recordar que todo es con devolución. Sí, sí. Así que bueno, por lo menos
Hay pique y se va a firmar para esa fecha. Sí, falta un mes aproximadamente. Estamos bien. Joven que los domingos solían bailar. Él pidió disculpas, sacó un boleto y de vuelta al pueblo. Se bajó en silencio y a nadie dijo de su dolor. Y se quedó con sus amigos. Bueno, lindo amarillo. Había pique de boga y se ve que se metió este amarillo en el camino. Y llegó. Lindo amarillo. Lindo, sí. Bueno, Juan. Bueno, seguimos, ¿eh? Vamos a ver si más, cuando caliente más el sol al mediodía, podemos sacar alguna otra especie como patí, armado, boga. Son dentro de las especies que se califican en el concurso. Así que muy linda jornada aquí en Santa Rosa de Calchines. Marce, lindo pique otra vez, ¿eh? Para mí un lindo pique. Ya están nuestros colegas. Valentín Bonadeo, nuestro amigo Gustavo Cuello. Moncholo, sí señor. Amarillo. Amarillo, mirá. Blanco parecía. Lindo amarillito otra vez. Muy lindo, che. Espectacular, bárbaro. Seguimos. Oh, gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Lindo. Espectacular, es muy buen pique ahí. Hay pique. Muy buen pique, esperemos que se afirme, que siga así para el concurso, pero. Amarillo y moncholo. Un moncholo grande. Sí. Quebrando arriba su voz como un lamento del corazón. Viene otro lindo pescado amarillo, che. Amarillo grande, señor. Muy lindo amarillo. Muy bien, Marcelo. Muy bien, che. Espectacular hoy como pescaste. Muy bien. Imbatible, no falla una. No falla una, che. Qué bueno. Bueno, por ahora, amarillo, moncholo. Bueno, recién vos, Jorge, sacaste un bagre, que es una, un bagre lagunero, que es una de las especies que no se puntualiza en el concurso. Mirá, Jorge. Ahí quedó, ese es bueno. Mientras sacaba el amarillo Jorge, el amarillo de Marcelo, se prendió otro pescadito. Vamos a ver qué es, ¿eh? Pero buen pique, ¿eh? Muy buen pique. Acá mi caña también está picando, aparentemente una boga. Ah, un patí hermoso, qué hermoso. Un patí, bueno, hermoso. Patí, vamos, si querés. Especie que faltaba, ahí está, patí, hermoso patí, ¿eh? Bueno, Jorge, lo que buscábamos, ¿eh? La verdad que nos sorprendió, se enganchó solo. Muy buena llevada. Muy buena llevada. Y bueno, Santa Rosa sigue pagando. Sigue pagando. Marcelo, toma la cámara. Sí, para que yo tengo un pescadito acá clavado. Estamos esperando la boga porque tuvimos pique. Hay pique, está bien. De boga. Así que bueno, esperemos que saquemos una para mostrar también. Ya sacamos tres especies de las seis que están permitidas, ¿no es cierto? Para. Tengo fe que sea una boguita, ¿eh? Tengo fe que sea una boga. Como pelea, ¿sí? Señor. ¿Sí? 10 nomás. 10. Cuatro especies de las 6 ya, ¿eh? Vamos sumando. Hicimos un lío con la caña mía, pero no importa, bueno. Ya vamos a hacer la boga. Muy buen pique, excelente jornada aquí en Santa Rosa de Calchines. Recién veíamos a nuestros amigos, colegas. Bueno, Gustavo Cuello, Valentín Bonadeo, que también pertenecen a medios de,
de acá de la provincia de Santa Fe. Apareció la boga también, ¿eh? Otra de las especies válidas para el concurso. Vamos a hacer la devolución y después vamos a hacer una foto al patí también que sacó Jorge, ¿eh? Vamos a la agüita. Ahí se va. Adiós. Espectacular. Espectacular. Seguimos en Santa Rosa de Calchín. Camping California, ubicado a 5 kilómetros al norte de San Javier, cuenta con habitaciones con cocina y baño privado. Además podés disfrutar de su parque natural, de su playa y la pesca sobre el río San Javier. Camping California, consultas al teléfono 03405 1561 9122. Chela Indumentaria, la mejor calidad y precios en prendas de temporada. En Rotaña 955, Sunchales, Santa Fe. Fábrica de Cabañas El Picapalo les ofrece una opción distinta en viviendas de madera, con 30 años que avalan nuestra calidad. Se entregan totalmente terminadas, alta durabilidad, mínimo mantenimiento. Fábrica de Cabañas El Picapalo, teléfono 03438-421-063, Bobril, Entre Ríos. Cabañas Don Walter, en Helvecia, provincia de Santa Fe. Cabañas totalmente equipadas, aire acondicionado, calefacción, TV por cable, Wi-Fi, parrilleros, piscinas, excursiones de pesca, guardería náutica, frente al río San Javier. Para reservas, llamar al teléfono 0342 1563 17980. Otro patí como el que sacaste, será una boga grande. Me gustaría una boguita. Estaría bueno, ¿eh? Un amarillo grande. Un amarillo grande. Bueno. Sí. Pero firme el pique, muy buen pique, excelente. Con un río bajo, pero. Encajonado, sí. Encajonado, sí. En estos días me decías que había tomado un poco de agua. Había tomado, sí, sí, sí. Sí. Crecí un poquito y. Moncholo, ¿no es? Muy buen amarillo. Moncholo. 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 Moncholo blanco. Me parecía que era muy grande para ser amarillo, pero igual, muy buen pescado. Muy buen moncholo. Excelente. Este cruzó. Sí. Muy lindo moncholo. La verdad que es un pique espectacular. Sí. Muy firme el pique en cada lugar que paramos. Esta es la tercera parada y bueno. Parada, ¿no? Sí, sí. La verdad que es espectacular. Muy lindo. Bueno, Juan. Sí, señor. Se viene otro. No sabemos qué es, pero lindo pique, ¿eh? Muy buen pique acá en Santa Rosa de Calchín, ¿eh? Es para venir a disfrutar de esta pesca, ¿eh? Un amarillo. Un amarillito. Marianito. Bueno, sigue firme el pique, ¿eh? Muy firme el pique. Ese es pequeño, así que lo vamos a devolver. Pero muy firme el pique de los amarillos. Amarillo, moncholo, boga y patí hasta ahora, ¿eh? Espectacular, che. Sí, la verdad que no nos podemos quejar. Ahí devolvemos. Adiós. Muy bien, Jorge. Bueno, un ratito ya, recién pasó Pepo Chiesa acá con su embarcación. Bueno, nos avisó que... mirá qué pique que tiene Jorge. Seguí filmando, después vamos a comentar. Lindo, cholo, lindo pescadito, ¿eh? Sí, lindo, firme. Ah, qué lindo pelea, che, pero... Boguita. Otra boga, bueno. Linda boga. Bueno, una linda boga. Linda boguita. Linda boga. Ajá. Un poco más grande que la otra. Sí. Bueno, se está firmando, ¿eh? El pique de la boga, bueno, como dijimos. Como dijiste, cuando calienta un poquito, va a empezar se a firma el pique.
apasionante el pique de la boga. A mí me encanta, soy uno de los que más le gusta pescar boga. Y bueno, ya tuvimos esta mañana algunos piques más lentos. Y bueno, como comentábamos antes, la boga, cuando el sol empieza a calentar un poquito más, se activa más. Y bueno, ya apareció una un poquito más grande, ¿eh? Llámame. Otro que sale. Después de la foto, a la agüita se quiere ir, así que la vamos a largar. Adiós. Gracias, boguita. Ahí se recuperó. Señor, excelente. Sos todo eso y mucho más, mi llámame. Llámame. Un acordeón arroncador en la bailanta. Un zapucay estremecido. Otra vez vos, Qué bárbaro, che. Oh, ¿cómo estás hoy? Parecería una boguita, che. Que es boga. Ojalá, ojalá sea una linda boga. Calentó el sol y se afirma el pique, Sos como el vino cuando corre por la sangre. Ahora sí, bien, Marcelo. Muy bien, muy linda. Esta es parrillita. Esa dice sí, parrilla. Sí, muy bien. Bien, Marce, espectacular. Para, wow, bien. Esa es una boguita de 2 kilos, Hermosa boga, Marcelo. Linda, Vamos a hacer una foto, Por el que vibra el litoral. Linda boga, Jorge. Esta es linda, te digo. Bueno, si clavo esta, no sé cómo vamos a hacer para sacar las tres. ¿Qué linda es, Jorge? Bueno, tenemos un doblete de boga. Ahí se soltó. Bueno. No, este no es boga. ¿No es boga? Para ti me parece que es. ¿Para ti? Moncholo. Moncholo grande. Qué moncholazo. Qué hermoso moncholo, tío. Muy bueno, amigo. Muy bien, Marcelo. Espectacular. Qué lindo moncholo. Hermoso moncholo. ¿Y este? Pisoteando premio. Vino cuando corre por la sangre. Llámame. Si hasta dan ganas de pelear o enamorarse. Bueno, otro lindo amarillo, Jorge. Sí. Espectacular, che, la pesca. La verdad que sí. Muy buen pique. Muy buen pique. Excelente, che. Excelente. Lindo día. No podemos pedir más. No, la verdad que... Las condiciones... Condiciones están dadas... Óptimas. A pleno. Segundo torneo de pesca variada en Santa Rosa de Calchines. Agenda esta fecha, 6 y 7 de octubre. Organiza Gobierno Comunal de Santa Rosa de Calchines. Club Náutico Calchines. Auspicia Senador Ricardo Kaufmann. Excursiones de pesca Don Eduardo en Callastá. Te ofrece el mejor servicio y experiencia en pesca deportiva. Además cuenta con guardería y bajada para lanchas. Consulta con Marcos Bianchi al teléfono 0342-156-147-853. Solar del Paso Cabañas, naturaleza y confort. Te invitamos a conocernos. Cabañas para 6 personas totalmente equipadas. En Armado y Urunday, Paso de la Patria, Corrientes. Bueno, lo que faltaba, Marcelo. ¿Cómo estás hoy? Te dije, apenas arrancaste. Un dorado ahora. Doradito, verás.
Antes saltó uno en la costa esta mañana, temprano, pensábamos que era dorado y aparentemente están, se están activando. Están los doraditos. Están los doraditos. Bueno, esta especie no entra dentro del concurso, pero este da satisfacción, da muy buena satisfacción pescarlo. Marcelo, mirá. Espectacular. Espectacular, bárbaro. Bueno, un dorado también ahora. Sí. Bárbaro. Ah, espectacular la pesca. Bueno, Marcelo, hoy tenés todos los premios. Sí, hoy. Bueno, vamos al agua, Jorge, con este hermoso juvenil de dorado. Están apareciendo, empezó a calentar el sol. Sí, estaban cazando, que viste antes. Otra especie que también se puede venir a pescar acá, con artificiales o con calma. ¿Se fue? Bueno, Jorge, podemos decir... Misión cumplida. Misión cumplida. Ah, realmente. La verdad que espectacular. Un día espectacular. Terminando acá la jornada, sí. ya vamos a ir a degustar la fritanga, producto de la pesca que hicimos todas las lanchas que estuvimos haciendo relevamiento. Todo sobre el río San Javier acá. Todo sobre el río San Javier. ¿Cómo andás? Buen día. Todo excelente. Bueno, como lo dijimos al comienzo de la nota, al mediodía pesca y después fritanga. Acá seguimos preparando más o menos toda la pesca que hicimos esta mañana. Esto de dos lanchas nomás, bueno, faltan todavía. Faltan las otras. Las otras lanchas, pero bueno, ya nosotros comenzamos con esto. Excelente pesca, excelente guía. Santa Rosa, todo el año se pesca. Eso. Todo el año. No le busquemos otra excusa, ni vuelta, ni nada. Es así. Santa Rosa es todo el año. La base del ícono nuestro de la pesca variada. Acá siempre hay épocas que salen más amarillos, más molcholos, más patí, más armado, más dorado, más surubí. Pero acá siempre algo vamos a sacar. Y ahora lo que vamos a sacar... A ver. Mirá cómo está. Se viene otro concurso, Pepo. Así es, Juan Carlos, se viene la segunda edición del concurso de pesca variada de aquí de Santa Rosa, con 6 especies: amarillo, moncholo, patí, boga, armado y palometa. La única especie que es un poquito más difícil sacarla es el armado, pero todas las otras especies están. Y bueno, y a pesar de que el río está un poco bajo, a la cancha de pesca estar situada sobre el río San Javier, no podemos pescar sin dificultades. Ya lo hemos comprobado en la primera edición, el año pasado. Realmente fue un éxito. Todas las lanchas capturaron, nadie se fue en cero. Y bueno, es sumamente competitivo porque sale mucho. Entonces, bueno, está en venir a capturar la mayor cantidad de piezas posible. Hay algunos pescadores fanáticos que tienen sus cualidades, pero también es una pesca muy sencilla, así que puede venir la familia, las mujeres, los niños. No es una pesca tan complicada. Este año se le agrega una especie más, que es la palometa. Sí, señor. No va a ser puntualizada como pieza mayor. Por centímetro, por no, centímetro, claro, no se mide la cantidad. Se computa, claro, la cantidad de capturas. La medida mínima, que es una cosa muy importante, de las piezas es de 28 centímetros. Así que, bueno, se van a poder obtener gran cantidad de ejemplares de todas las especies. Bueno, ahora vamos a disfrutar de lo más importante, la fritanga. Ya está a punto, hay que sacar eso.